Amigas, amigos, ¿cómo están? Soy su amigo el Dog Isra, muchas gracias por verme, muchas gracias por ver nuestros videos. Te aconsejo, si tú estás pasando por un dictamen ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, un dictamen por secuela de trabajo, ST3, y o un dictamen por enfermedad general, invalidez, ST4, te aconsejo a que veas todo este video, ya que esta información, pues bueno, es muy poco conocida, hay muy poca fuera, por X o por Y, y bueno, vamos a ver las recomendaciones. Como tú me conoces, tu amigo el doctor Israel Hernández Mesa, médico en medicina del trabajo y seguridad social. Vamos a trabajar y vamos a platicar por qué, qué se debe de hacer y qué pasa cuando un dictamen de estos que ya platicamos, un dictamen ST3, un dictamen de ST4, es negado. Las principales causas y qué es lo que tenemos que hacer, cómo actuar, el cómo y el por qué es lo importante de hacer las cosas con prontitud, porque bueno, como es una situación médico-legal, pues todo va ligado a un tiempo exacto. Sí, muchas gracias por verme y bueno, vamos a comenzar. Sabemos que el dictamen ST3 es un dictamen que se deriva de las secuelas de riesgo de trabajo, posteriormente de un ST7 calificado, el riesgo de trabajo, que este haya sido en trabajo, en trayecto y o en comisión. Bueno, principalmente este dictamen no tiene problemas en que sea negado. Si existe la secuela, se va a calificar como tal. El fundamento es el artículo, la Ley Federal del Trabajo, su artículo 514. Ustedes lo pueden ver, lo pueden apreciar. El artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo, van a ver las diversas fracciones, todo lo que hay para calificación, dependiendo de la secuela que ustedes tengan, o su familiar o conocido, su trabajador, ustedes mismos, ¿no? Amigas, amigos que me hacen el favor de verme. Entonces, el problema ahí en los dictámenes ST3, el problema máximo, en muchas ocasiones son los porcentajes, que son muy pequeños, ¿sí? Puedo poner de ejemplo el de columna, ¿no? El artículo 514, fracción 399, viene del 20 al 30%. Entonces, y para una columna, una región lumbar, pues es muy poco, ¿no? Pero sin embargo, hay que ver si hay alguna otra anomalía u otra patología. En la mayoría de las secuelas, en algunas secuelas, puede incluso anexarse dos fracciones para que este porcentaje pueda incrementarse, pueda aumentar. Te estoy dejando mis redes sociales, mi WhatsApp, mi correo electrónico, para si gustas alguna asesoría con todo el mundo, lo podemos hacer. Esta puede ser por llamada telefónica y o videollamada, nos ponemos de acuerdo y con todo el gusto se brinda. Posteriormente, la cobertura de los honorarios, con todo el gusto del mundo lo hacemos. El WhatsApp es exclusivo para asesorías y con todo el gusto del mundo lo hacemos. Aquí por YouTube me puedes dejar tus preguntas, cuando tenga oportunidad, con todo el gusto del mundo las resolvemos, ya que bueno, le damos prioridad a las personas que solicitan la asesoría y pues bueno, afortunadamente cada vez más son más personas que de toda la República Mexicana nos solicitan la asesoría en estos temas y con todo el gusto del mundo la brindamos. Entonces, recapitulando amigos, el ST3 no tiene mucho problema en que sea negado. Sí, el 98%, 99% de los dictámenes, me atrevo a decir, que son autorizados. El foquito ahí está, el problema está cuando estos son básicamente los porcentajes, ¿no? El porcentaje es muy pequeño. Entonces ahí, acuerden que cuando ustedes tienen y ustedes reciben el dictamen, pueden impugnar, pueden hacer un recurso de inconformidad. Este recurso de inconformidad va para el H Consejo Técnico. Nosotros, a las personas que las asesoramos, pues prácticamente los ayudamos ahí con la redacción del oficio. Y el fundamento qué es este recurso de inconformidad. Recordemos que el recurso de inconformidad es regulado ante la Ley del Seguro Social. Es un medio de defensa, de revisión jerárquica, mediante el cual se pueden defender los derechos de los trabajadores y o de los patrones en actos definitivos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este recurso de inconformidad está fundamentado en términos del artículo 202 de la Ley del Amparo de Recurso de Inconformidad. Este debe interponerse en 15 días hábiles posteriores a que ustedes reciben su notificación de resolución. Por eso no echen en saco roto o en desidia estas circunstancias, ya que existen los términos legales y hay que hacerlo a la brevedad posible, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con el dictamen ST4. El dictamen ST4, que es el dictamen de enfermedad general, los artículos más frecuentes por lo que es negado, aquí los estamos poniendo,
es el artículo 119 de la Ley del Seguro Social, el artículo 121 de la Ley del Seguro Social y el artículo 122 de la Ley del Seguro Social. Yo creo que quienes nos hacen favor de vernos, pues bueno, se les hacen muy conocidos esos artículos si sufrieron o desafortunadamente alguna circunstancia de negativa, ¿no? Pero no se preocupen, todo tiene solución en esta vida. Vamos a platicar cuáles son estos artículos y qué es lo que se tiene que ver. Bueno, recordemos que este dictamen de invalidez, como su nombre lo dice, de enfermedad general, es aquel proceso cuando la persona tiene una perturbación, una enfermedad físico-mental que no le permite desenvolver su trabajo, que no le permite ya realizar su trabajo, lógicamente. Entonces el Instituto Mexicano del Seguro Social, la seguridad social que tenemos en México es una belleza, yo siempre lo he dicho, es una chulada. Desafortunadamente, pues a veces no se tienen los conocimientos, los recursos, si no se conoce cómo se puede actuar y qué hay que hacer para tener el derecho de estos. Recordemos a grosso modo, ahorita vamos a puntualizar con los artículos, pues bueno, para que tú tengas un dictamen de incapacidad, un dictamen de invalidez, por enfermedad general que se llama ST4. Este proceso son procesos que otorga el instituto cuando la persona tiene un proceso de salud y este proceso ya no le permite trabajar, por lo cual se puede despedir, ¿sí? ¿Cuáles son los principales requisitos? Pues bueno, lógicamente que la persona tiene que ser el trabajador, derechohabiencia activa, tiene que estar dado de alta o bien en una conservación de derechos que esté al corriente, que esté en línea, que puede seguir, que esté pues básicamente vigente, es la palabra correcta, se me olvidaba, amigos, y que tengan el proceso de salud. Pues bueno, hay que acercarse a los servicios del instituto, del IMSS, desde la primera instancia, médico familiar, posteriormente médico familiar, dependiendo de la especialidad o subespecialidad que el problema de salud requiera. Posteriormente se va a enviar a los servicios de medicina del trabajo, de salud del trabajo del instituto, donde ahí les van a pedir su expediente, ¿sí? Las notas médicas, sus estudios de laboratorio, estudios de gabinete. Llámese y conozcas a estudios de gabinete por resonancias, electromiografías, tomografías, radiografías, electrocardiogramas, encefalogramas, todos los estudios subyacentes, ¿no? Cuando es un problema oncológico, pues los marcadores tumorales. Ok, se valora y para eso la primera causa, pues bueno, va a ser una entrevista con el médico o la médico de salud del trabajo y posteriormente todos los dictámenes que tienen un porcentaje del 50% hacia arriba, al 74%, se les pide la cantidad de 250 semanas de cotización. 250 semanas de cotización. Del 50% al 75%. Del 75% hacia arriba, se solicitan 150 semanas de cotización. Este 50 hacia arriba, 74, 75, ¿qué es? ¿Ese porcentaje qué es? ¿Qué significa? Es el porcentaje de incapacidad físico-laboral. Ese lo va a sacar la médico o el médico de salud en el trabajo con su exploración física, con su interrogatorio físico, interrogatorio médico dirigido al proceso de salud, con la valoración de su expediente. Y unas preguntas que van a realizar, un tipo cuestionario, que es unas preguntas que va dirigido y que está hecho a estos trámites, estos porcentajes. Posterior viene el artículo 119, que este artículo 119 de la Ley del Seguro Social, para los efectos de ley, dice y menciona que existe la invalidez cuando el asegurado se halla imposibilitado para procurarse mediante un trabajo igual a una remuneración superior al 50%, ¿sí? Entonces, básicamente el artículo 119 nos habla que si la persona tiene el 50% o mayor, se le da el dictamen, ¿sí? Si la persona no llega a este puntaje, pues desafortunadamente no cumple uno de los requisitos de la Ley del Seguro Social. Otro de los artículos muy frecuentes que son en las negativas es el artículo 121 y el artículo 122. Estos artículos, como el 121 y el 122, nos hablan
de lo que les acabo de comentar, del número de semana al H Consejo, para que éste determine la investigación del caso, se vuelva a estudiar nuevamente en todos los artículos, tanto el 119, si la persona no alcanzó el porcentaje ideal, pues bueno, hay que solicitar una nueva valoración. Si la persona dice tener las semanas de cotización, pues hay que hacer un estudio. O bien existe un acuerdo que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social para las personas que tienen un proceso de salud, ya un proceso de salud, pues bueno, serio, un proceso oncológico, un proceso de amputación o algunas situaciones de salud, pues bueno, que son delicadas, que son serias, toda la enfermedad es seria, pero bueno, ustedes saben que por respeto, pues bueno, saben a lo que me refiero, ¿sí? Entonces, este acuerdo es el 294 que lo emite el H Consejo, es el único órgano facultado dentro del instituto para brindar este derecho, ¿sí? ¿En qué consiste este derecho? Muchas de las veces, si a las personas les falta las semanas de cotización, el instituto lo que hace es brindar incapacidades hasta que las personas lleguen a la cotización de esas semanas requeridas para su dictamen. O bien es el estudio a fondo, tanto en ST3 como en ST4, del porcentaje para ver si fue dictaminado de manera correcta y tiene el porcentaje correcto, hasta que haya una aclaración de esto. Si ustedes tienen, pues bueno, su mismo nombre lo dice, impugnación, ¿no? Entonces, esto es para ver el desacuerdo del paciente y hacerlo de la manera correcta. Esto es a breve espacio lo que se tiene que hacer, lo más frecuente. Manejamos tres artículos que son los más frecuentes. Hay muchísimas causas, pero bueno, esto se los dejo, amigas, amigos. Soy su amigo el Dog Isra. Ahí está pasando mi correo electrónico, el WhatsApp. Me pueden contactar para una asesoría con todo el gusto del mundo. Nos habíamos retirado un poquito porque no estábamos por aquí, andábamos fuera del país, pero bueno, con todo el gusto del mundo estamos muy contentos de estar y con todo el gusto del mundo lo seguimos sirviendo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben, que nos mandan sus correos, nos escriben sus preguntas, sus felicitaciones, muchas, muchas, muchas gracias. Seguimos creciendo y pues bueno, ahí estamos. Les mando bendiciones, amigas, amigos. Que estén muy bien. Espero que esta charla haya sido de su utilidad, haya sido de su interés. Y pues bueno, si así fue, denle un like, compártanla. Y estamos en la próxima. Muchísimas gracias, bendiciones. Bye bye.